Muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a Tecno Golf, un nuevo video. Bueno, gente, la verdad es que el video de hoy va a ser algo cosa de unos pocos minutos. Es que simplemente yo les quería enseñar cómo ustedes pueden quitar el control parental si ustedes no conocen la contraseña. Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo voy a acceder aquí. Y como vemos, aquí dirá que está restringido, ¿bien? Y necesitaremos recuperar la contraseña o cambiar ajustes del control parental. Vamos a intentar cambiar los ajustes del control parental y nos pedirá una contraseña en la cual nosotros claramente no sabemos. Entonces, ¿qué hacer cuando no sabemos la contraseña? Bueno, lo primero que vamos a hacer es proceder a pulsar el botón no me olvidé que es el que está aquí abajo bien bueno voy a usar el lápiz para intentar que sea más preciso a ver si lo puedo apretar aquí el botoncito me olvidé bueno aquí nos pedirá una respuesta a una pregunta de seguridad que obviamente nosotros tampoco sabremos qué respuesta es entonces simplemente vamos a poner también el botón me olvidé Aquí nos van a proceder a dar un número de referencia, ¿bien? Que tiene todos estos dígitos Ahora vamos a proceder a hacer lo siguiente Vamos a proceder a ingresar a esta página que, se, que tiene la siguiente URL mk.salthacks.org Bien, yo en este caso lo estoy ingresando desde el móvil Porque puedes hacerlo desde tu móvil o desde tu PC Yo para no saltar a la PC lo haré desde aquí, ¿bien? Ahora simplemente lo que debemos hacer Bueno, en el caso que estemos en el móvil vamos a acercar un poquito, ¿bien? Aquí vamos a tener que observar algunos datos generales. Primero, el tipo de dispositivo. En mi caso tengo una Nintendo 3ds. Bien. La fecha del sistema. Como ven, aquí dice que la fecha es 2 de enero. Entonces nosotros vamos a proceder a llenar ese dato. Vamos a poner en fecha, enero. Y en día vamos a poner 2. Bien, datos adicionales los dejamos vacío. Y en general aquí dirá el número de consulta

Y acá nos dirá su clave maestra es 02460. ¿Qué procedemos a hacer ahora? Vamos a pulsar el botón aceptar. Y vamos a colocar ese código. 02460. Vamos a darle a aceptar. Y aquí dirá contraseña general confirmada. Vamos a darle a aceptar nuevamente. Elijo una nueva contraseña. A esto le vamos a dar la opción cancelar. Aquí nos aparecerá esta opción que dice eliminar control parental. Le damos clic y ponemos borrar. Como ven, gente estará borrándose el control parental. Y una vez que ya se haya completado, verán que ya no queda configurado. La verdad, gente, es algo muy sencillo. Mucha gente de repente vende sus consolas porque realmente han tenido este tipo de problemas y les restringe un montón de funciones. Pero lo bueno es que ustedes pueden hallar esta solución fácilmente, ¿bien, gente? Así que bueno, aquí con mi consolita mágica que se aprieta sola. <laughs> creo que voy despidiendo este video que la verdad es muy cortito, gente. La verdad lo quería hacer eh, justamente para enseñarle a las personas que aún no lo saben, ¿bien? Así que nada, gente. YouTube estar esta semana subiendo videos también bien, ya que estamos en cuarentena, estamos aburridos, así que voy a tratar de hacer lo posible para hacer un video día por medio, porque ahora estoy con unos trabajos, por eso mismo estoy un poquito complicado, pero bueno, lo estoy intentando gente, así que nada, los invito a comentar ante cualquier duda, literalmente qué les pareció el video, si tuvieran algún problema, alguna sugerencia para próximos videos, y te invito a suscribirte a mi canal si querés ver más contenido como este, bien, recuerda que la url es esta y te la estaré dejando también en la descripción para que tú puedas ingresar a ello, bueno sin más nada para decir, nos vemos en el próximo Video. Muchas gracias por ver.